¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Facundo. Facundo, ¿cómo te va? Bueno, todo bien. ¿Estás al tanto de estas imágenes que se están hablando acerca de unos caballos que pasan por esta zona? Sí. Ustedes grabaron estas imágenes, ¿verdad? Sí, las cámaras estaban y prácticamente nosotros acá en casa no estamos nunca, pero vinieron como 10, 11 veces la policía a buscar las cámaras. Le citaron a mi viejo todo, pero ya se dio todo lo que teníamos para dar. Vino la policía y buscó en estas cámaras entonces. Claro. Sí. Perfecto, ahí está. Porque estaba esa duda de algunos vecinos, nos decían, no vino nunca la justicia a pedir las cámaras de seguridad. Sí. Y estaba esa duda. Ahora entonces vos me confirmás que sí vino la justicia, sí vino la policía. Vinieron como fácil, más de 5 veces a buscar las cámaras. Vino la gendarmería, la prefectura, la federal. ¿Ellos vieron las imágenes, y las grabaciones? Venían, buscaban así, preguntaban lo mismo y se iban. ¿Se llevaron la cinta, el disco duro, todo? Sí, venían, conectaban su pendrive y descargaban todo, se quedaban un rato acá, buscaban en la ubicación tipo para hacer un mapeo, sí, y se iban. Perfecto. ¿Y ustedes conocen a estas personas que pasaron ese día? ¿Vieron más allá de entregarle a la policía? ¿Vieron el video? ¿Pudieron verlo? Mi hermano lo vio, creo, y dijo que no. Creo que no era Antonio, creo. ¿Que no eran conocidos? Conocidos sí son, porque toda la gente que cruza para acá es porque vive ahí, o si no son más allá del fondo y son gente que trabaja en el campo, ¿viste? Y por ahí no vienen a dar una mano. Claro, yo decía que acá la gente suele utilizar mucho el caballo, ¿no? Como medio de transporte. Pero por más que no hayan sido estas personas puntuales, ¿pudieron haber sido otras más allá de este momento? ¿Ustedes vieron el día completo? ¿Pudieron ver? Todos los días pasan a caballo acá. Hay gente que hasta viene allá del fondo de su casa, que va a caballo al pueblo a comprar y vuelve. Es normal, digamos, que pase mucha gente por acá en caballo. Más por esta calle, porque es más zona de campo y están ahí la gente que tiene su campo. ¿Y tiene a dónde su peón conecta esa calle de tierra? ¿Qué ruta me saca? Pero sí es medio normal. Ahora van a venir dos gente que vienen a caballo, que recién venimos del campo. Sí. Y ahí son gente nuestra que trabajan con nosotros. ¿De acá dónde salimos? ¿A qué ruta salimos de acá? Y esta te puede conectar a la ruta, aquella no me acuerdo cuál es, que conecta con la que va para Perú Gorría y Goya. Vos si te podés ir para Perú Gorría, salí en Mercedes. Y bueno, y ahí estamos cerca de todo. Entonces, fe de ratas, porque nosotros lo que decíamos era que la justicia tal vez no había venido a este lugar a sacarle las cintas de grabación. Vos me decís que efectivamente entonces vino la gendarmería, no en una, no una situación, sino en bastantes. ¿Cómo? ¿Cómo dice? En la ruta 12 me conecta. En ruta 12 me conecta, gracias. Ahí también. Fondo y conectan la ruta 12. Claro. Ajá. Ahí está. Ahí está también. Bueno, entonces ustedes ayudaron mucho a la justicia también, ¿no? Básicamente. Sí, lo que más podíamos. Mi viejo colaboró con la búsqueda, todo eso. Yo no participé en la búsqueda, pero sí me mantenía al tanto y al pie del cañón ahí para lo que necesiten. Facundo, ¿cómo fueron esos primeros días de, búsqueda, la justicia viniendo a tu casa, gendarmería, Walter, pidiéndote gracias, las cámaras, ustedes venido, queriendo colaborar? No. Ay, lo perdí. Lo perdimos. Te perdimos, Facu. Tenemos un problema con el micrófono, pero qué importante la consulta que le estaba haciendo. Quedó claro que la policía fue, Ana, a buscar las imágenes, ¿no? Porque nos llamaba la atención, como lo decía Facu recién, que con esos dos personas a caballo no hayan ido en su momento a chequear las imágenes. O sea, hay una cámara en una estancia, en un campo cercano al campo de Catalina, ¿cómo no ir a buscar las imágenes? A mí me dicen que las personas que van a caballo no tienen la sensación de que es un nene de 5 años, ¿no? Son dos personas grandes. No, parece ser o un adolescente. Y además la lógica mayores es que no llevarían a un nene secuestrado en un caballo para que lo monte de manera individual. No, pero podrían ser ruido personas. A ver, no estoy diciendo. ¿Escuchaste estas lo que dijo Facu Muñoz recién, no? ¿Qué de todo? Lo de la bolsa de arpillera.
Es algo que se había dicho en un primer momento, ¿eh? ¿Quién puso la bolsa de arpillera en la causa? Benítez. Lo que dijo es que había llevado una bolsa arpillera, si no me equivoco, para poder levantar naranjas, mandarinas, bueno. Sí. Y de esa manera poder volver con la fruta hacia el domicilio. Facu, estamos con vos nuevamente, ahora sí te estamos escuchando. Exacto, seguimos con Facundo, que nos contaba la impotencia de los primeros minutos, los primeros días, de querer ayudar y no poder hacer nada, y que ahora, más de 50 días de la desaparición de Loan, prácticamente vecino de ustedes, ¿no?, de aquí del pueblo, no haya absolutamente ni una pista, ¿verdad? Y sí, te da impotencia porque todos los que están ahí, más de uno tiene que ser responsable de todo esto, porque la criatura se desapareció ahí en el campo y explicaciones no nos dan. No se desapareció, la llevaron a la respuesta, criatura. Tampoco no recibimos nunca respuesta a la abuela que le quieren hacer declarar, no sé, dicen para el jueves, la semana que viene la van a llamar a declarar. Es una impotencia que te da porque, no sé, para mí que viene de arriba todo esto, porque la verdad no sé por qué se manejan así en un caso tan sensible que es para acá, para todo Corriente, digo yo. Que esto es... Loan removió la alfombra podrida que hay acá en Corriente. Es una lástima que un nenito de acá tenga que estar levantando todo esto. Porque te da impotencia que la justicia y que todo está re podrido. ¿Había escuchado en algún momento algún nene desaparecido? Alguien que buscaba. Mirá, la verdad, yo tengo a todos mis familiares en Buenos Aires y le digo que acá 9 de julio es para venir a criar a tu hijo. Y ahora no. Claro, ahora no, Paco. Se desapareció una criatura en medio del campo. Cambió por completo, cambió, es lo que me decían los vecinos de Loan. Antes era otro pueblo. Sí. Los nenes salían a jugar. Fíjate, nosotros acá recién este año cambiamos la cerradura porque acá no teníamos ni llave. O sea, vivíamos en paz, tranquilo. Obvio, vamos a seguir viviendo, pero con la inseguridad de que no podemos estar tranquilos. Y en la justicia, en la policía, no podemos confiar. ¿Qué vamos a confiar frase, en ellos si Facu, no nos dan respuesta? ¿Le Facu, vamos a crear claridad y en la policía y en la justicia no podemos sí, te confiar? Escucha. Terrible, terrible la frase, ¿eh? Tal cual. En la policía y en la justicia no podemos confiar. ¿Y en quién confían entonces, Facundo? ¿En el periodismo? Y mirá, sí, lo único que queda es eso. Porque ¿qué? si nos demuestran que realmente se ponen las pilas, no estaríamos al día 51 con el caso Loan todavía 54. Perdido. El día 54, sí. Perdón. Facu, no sí, te vayas, no te lo vayas. Único para... que queda es... Quédate porque se suma el gran Chiche Heblum. Facundo, vos habrás escuchado de Chiche, todo su equipo, Sofía Monachelli, Claudio Redón, gente seria, gente buen confiable, día. No como Ana y como yo, ¿no? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sí. ¿Bien? Sí. ¿Bien? Muy bien. ¿Está Facu Muñoz en el campo? ¿Me repito otra vez, por favor? Así que... ¿De dónde está Facundo? Sale que estaba jugando. Dani lo que decía es... Lo presentó a Chiche, a Sofi y a Claudio, que estamos en el pase del programa ya, pero claramente jugó con esto de gente seria, ¿no? A veces quizás esto en el medio de una entrevista... Se malinterpreta, simplemente la presentación del nuevo programa de Chiche. Fue un juego entre nosotros nada más. Sí, y estaban hablando de que no se podía confiar ni en la policía... Lo dice Facu, ni en la justicia. Está, ¿eh? Él lo dice, la persona que estamos entrevistando. ¿No? ¿Tiene nombre el encapuchado o no? Sí, nombre y apellido. Nombre y apellido tiene. Leonardo... No lo podemos decir. ¿Por qué sí. No lo podemos decir? No, me pide la justicia que no lo digamos, Chiche. ¿La justicia pide? ¿Tenés una orden de la justicia? No, hay una investigación abierta y están detrás de una pista y nos están pidiendo encarecidamente que no lo digamos. Sí, yo respeto el pedido. Si ustedes lo quieren decir, yo no tengo ningún inconveniente. Lo están pidiendo también los abogados para no entorpecer la investigación. Pero bueno, sí. ¿Y sí es hay el nombre una persona del 9 que... de julio? Es un nombre del 9 de julio, que no estaría el 9 de julio, ese es el problema. Claro. Uh-huh. Ese es el grave inconveniente. ¿Y Facundo sabe de quién no, es? Facundo, no, Facundo es vive en el campo donde la cámara de seguridad registró a dos personas a caballo sí, 30 minutos después del día que desapareció Loan. No hay un chico ahí. No, no hay un chico, es lo que yo apreciaba no hoy. Vamos a caballo, que no dice y además, nada. Chiche, imagínate si vos vas a secuestrar un
menor le vas a dar un caballo para poder cruzar el campo. La versión de los chicos es un hombre encapuchado lo puso UPA. Sí. O sea, se lo levantó. Bueno, es una explicación, digo, es la única explicación lógica que había de por qué desapareció Loam. Digo, eso ya se sabía. El tema es si ya está identificada la persona esa. Pero, perdón, algo que la declaración de este chico, chica, no sé qué menor fue el que lo dijo. Un menor. Lo podemos decir tampoco. Por eso, no. Abre más interrogantes que respuestas. Sí, obvio. No, para mí da más respuestas que interrogantes. No, no, te la digo. ¿Por qué? Primero, uno de los nenes ve eso. Ve a alguien encapuchado, se lleva al chico. No dice nada. No le dice a sus padres. Están todos buscando la dijeron. No le dijo a sus padres o se lo dijo y encubrieron bueno, una situación en la que estaban involucrados. Pero por eso te digo que abre más preguntas no, para que mí respuestas. No, para mí le da más certeza que interrogatorio. Y a ver, ¿Vos tenías alguna duda? Lo que no tengo es el nombre exacto y la acción de cada una de las personas que está involucrada en ese hecho. Ahora, ¿vos tenés alguna duda de que las personas que estaban ahí están involucradas de manera directa en la desaparición no. de bueno, Loam? También, yo no la tengo, ahora, ¿eh? ¿El nene dijo eso? ¿Dijo que se lo dijo a los padres, se lo dijo a alguien y no dijeron nada? Pero mencionó una circunstancia. ¿Y cómo no lo vas a decir? Te respondo eso. El 5 de julio es la y primera. Y claramente un menor le da transparencia a esta situación que nosotros ya sospechábamos. Pero perdón. Simplemente que hay un pacto de silencio. Pero perdón, este chico le da transparencia y, por ejemplo, el dibujo de otra nena, que era un hombre que se lo lleva a Loam sin capucha, es mentira. Ah, nadie dijo que era mentira. Bueno, en alguno de los lados dice algo distinto. En la misma criatura. En alguno de los dos lados dice algo distinto. Les comento para responder eso. El 5 de julio... En la primera Cámara Gesell en la Justicia Federal, la importante, ¿no? Porque la otra no existe, este menor le dijo al psicólogo, dijo, es la primera vez que lo cuento, y dio el detalle del hombre encapuchado. Así que teóricamente nunca... Sí.